Abel Campos Sandoval y mi cargo es jefa de la Unidad Municipal de Acceso a la Información, dependiendo de la sindicatura procuradora. ¿Cuáles son los cambios en esta administración con relación al manejo de la información pública que obliga la ley de transparencia a que el ayuntamiento tenga disponible? Bueno, los cambios son de manera técnica en sí, porque la misma unidad actualmente está alimentando al servidor de toda la información de oficio. En sí, en cuestión de forma, conforme a la ley, siempre fue nuestra obligación, cada unidad, cada ayuntamiento, estar subiendo toda la información. Entonces, ahorita el único cambio es técnico, que nosotros alimentamos la información de oficio, ¿no? Y pues invitar a la ciudadanía que conozca el portal, porque actualmente ya la información está, pues vamos a asegurar, yo creo que al 80%, dado que en el trimestre tenemos que actualizar todavía la información de oficio, ¿no? ¿Hay algunas diferencias con relación a cómo se encontraba anteriormente? Hoy está una cuestión general, pero anteriormente era más fácil localizarla por dependencia y con el cargo específico de los funcionarios, ¿no? Yo creo que diferencias más que nada lo van a encontrar en estructura conforme a la ley, ¿no? Ahora sí, la ley nos obliga a seccionar, por ejemplo, rubros como lo que son los currículos vitae de los servidores públicos, rubros de egresos, ingresos, plantillas, director. Entonces está muy, muy bella la página, yo diría muy bien seleccionado cada rubro para que la gente identifique conforme a la fracción de la ley, no de nuestro reglamento, sino de la ley, quién de quién nos audita. Entonces va a ser de mayor acceso a la población, lo que buscamos es de fácil acceso. ¿A qué se debió el retraso? Más de tres meses después de inicio de la administración es cuando finalmente la actualizaron. Todavía la semana pasada había datos de la administración anterior. Incluso les habían atribuido a algunos empleados que ya no estaban en el padrón, exactamente. Bueno, ¿por qué el retraso? En sí el retraso no obedece a ninguna autoridad, es parte de la logística. Se tuvo que hacer un diseño conforme a la calificación del instituto. El instituto nos solicitó que atendiéramos a un centro de investigación que está a nivel nacional, de alguna manera auditándonos a todas las unidades de transparencia. Entonces, checamos todos esos rubros porque hay una métrica nacional para cumplir con esos rubros. Y una vez viendo nuestras fallas, pues estuvimos estableciendo la belleza de la página. En sí, lo digo, es bello porque sí está todo bien, bien seleccionado y bien cuidado la información, ¿no? Lo que pide la ciudadanía está conforme a la ley. ¿Hay más personal atendiendo la portal de transparencia y la claro página aquel año? Está con nosotros una diseñadora que es la encargada de estar alimentando a diario la página. Está un asesor jurídico también y pues, el departamento de informática de la sindicatura a diario nos blinda, ¿no? Que la información vaya bien. ¿En términos presupuestales tuvieron alguna mejoría? Pues por el momento no, nos conservamos, yo creo que sí con un elemento más, gozamos de un asesor más, pero sí le digo, en cuestiones de administrar la información, para mí se me hace más viable que sea la propia unidad quien esté alimentando. Antes era un poco más tedioso molestar al departamento de informática para que subiese la información. Entonces ahora, para mí es un gozo que la misma unidad esté alimentando y viendo sus fallas. No, caray, esta información no es así, hay que modificarla en PDF. Están cuidando todo eso. ¿Cuál sería el mensaje para la gente? Todavía vemos que hay sectores que no se acostumbran a aprovechar la ley de transparencia. Bueno, que se sepan y conozcan que todos tienen derecho a ser informados y a solicitar información que sea de su interés. Hay un formato en la página y aun cuando no tuvieran la posibilidad de utilizar un medio de cómputo, aquí de manera simple, con una, vamos a decir, una reseña de lo que solicitan y un correo electrónico o un teléfono donde yo les pueda avisar, ya está tu resolución, nos pueden pedir información. O sea, ahorita estamos al servicio de la ciudadanía, ¿por qué? Porque entendemos que no toda la gente tiene una computadora en su casa, ¿no? Si ellos vienen de manera presencial y aquí no lo piden, lo atendemos y siempre y cuando pues me digan a dónde hay que notificarles su resolución. Me tengo que rezar porque esta me faltó. Ya con estos tres meses, ¿tiene una idea si el personal es suficiente para la demanda que están registrando? Algunos, incluso el Instituto Estatal había dicho que se requerían más infraestructura para poder atender todas porque están muy retrasados. Pues mire, como buenos mexicanos sabemos trabajar con lo que nos da a ver si las herramientas de nuestro gobierno, ¿no? Pero sí sería, yo creo que de mayor
respaldo, tener gente como informáticos a nuestro cargo, tener más asesores todavía para salir de repente a capacitar a nuestros servidores públicos. O sea, tener más. Si tuviéramos más, hiciéramos todavía más, ¿no? Ahorita estamos al 100 trabajando en nuestros tiempos extra para pues alimentar la información de oficio, que es nuestro trabajo. Una vez que esté, pues nos damos a la tarea de seguir capacitando a nuestros servidores en lo personal, ¿no? ¿Qué tan relegados están con la respuesta de las solicitudes de la gente? Vamos al día, vamos muy bien. La gente está siendo atendida en términos de ley. Y quien no está muy clara su petición, se le solicita clara y la gente pues ya está más familiarizada con el manejo ellos también del cómo pedir, ¿no? Eso es, para nosotros es muy importante, porque estando clara lo que piden, pues también atendemos. Muchas gracias. Es un gusto verlo.